Buenas noches a todos. Primero le vamos a pedir, por favor, si son tan amables, de sacarle el volumen o de apagar los celulares. Muchas gracias. Vamos a dar apertura a la nueva jornada del ciclo 2014 de reflexiones y debates de arquitectura, que se titula De la idea a la obra, ciclo de conferencias de la arquitectura sobre la profesión en la contemporaneidad. Este ciclo ha sido declarado de interés por la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, ARCHISUR, Asociación de Facultades y Escuelas de Arquitectura Públicas del Mercosur, Secretaría de Cultura y Ente Municipal de Turismo de la Municipalidad de General Pueyrredón, auspiciado por el Museo de Arte Contemporáneo de la Ciudad de Mar del Plata y organizado por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, y coordinado por el estudio EFARC, arquitectos Eugenio Fernández, Ana Machi, Pablo Palauro, Lineo Nis y Eugenio Cepeda. Les voy a leer un pequeño extracto de una referencia personal, por lo cual está expresado en primera persona, escrito por el arquitecto Roberto Francella. He nacido en el año 42, estudié arquitectura y desde allí crecí en toda forma creativa de expresión plástica. Mi camino partió del dibujo lineal a conquistar los espacios de las tramas, las manchas y finalmente el color. He realizado obras en estas disciplinas y en trabajos de volumen. Actualmente, después de la crisis del 2001, soy un cartonero reciclador que construye con ese material su obra. Anteriormente modelé cerámica y soldé hierros en desuso. Me apasiona la construcción casi casual, de ensamblados y pegados, construir con elementos y partes componiendo. Creo que me queda del arquitecto. Igualmente, mis obras llevan un concepto que maneja imágenes de figuración, pero siempre apunto al mensaje, con la idea de la igualdad, la justicia y el bienestar de todo el planeta. En realidad, por el camino del arte, expreso mis convicciones de ser humano que aspira a un mundo mejor. Es el arte del entendimiento entre los hombres. He realizado varias muestras individuales sobre estos temas, trabajos de los albañiles, vida de los cartoneros, lucha de las cooperativas. También he participado en numerosas muestras colectivas, algunas en el extranjero, Madrid, París, Milán. He obtenido algunos premios menores en Buenos Aires y provincia. Roberto Franella. A continuación vamos a escuchar las palabras de la arquitecta Julia Romero, presidente del Colegio de Arquitectos, Distrito 9. Buenas noches. Bueno, quiero darles nuevamente la bienvenida en nombre del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 9, y agradecerles que hayan elegido acompañarnos nuevamente en otra conferencia de este ciclo y, por supuesto, felicitar al coordinador, a los coordinadores de este ciclo, porque nuevamente se han animado a mostrarnos otra cara de la arquitectura, otra cara de nuestra actividad, y de esa manera poder completar lo que este ciclo pretende, que es que podamos introducir la reflexión sobre la arquitectura, sus alcances y, por qué no, animarnos también a reflexionar sobre el rol social que tiene nuestra actividad, que tiene nuestra disciplina. Así que quiero darles las gracias a todos ustedes por estar aquí hoy con nosotros y obviamente que también agradecerle a Roberto que haya accedido a acompañarnos en esta oportunidad. La última vez que estuvo con nosotros, o por lo menos en contacto con nuestro colegio, fue en calidad de jurado del concurso nacional de anteproyectos para la Escollera Norte. En esa oportunidad le tocó representar a sus colegas, a los participantes, y como siempre demostró ser un gran trabajador, un gran entusiasta y apasionado por la arquitectura, con lo cual también en esa oportunidad nos dio 3 días, 4 días de trabajo intenso, que también lo recordamos con mucho cariño. Así que muchas gracias a todos ustedes y gracias a vos, Roberto, por haber accedido hoy. Muchas gracias. Vamos a invitar al coordinador del ciclo, el arquitecto Eugenio Fernández, a que nos diga unas palabras. ¿No? La arquitectura de Francella
y toda su obra artística, sabiendo interpretar las vanguardias internacionales, es una obra involucrada con su contexto y con las distintas realidades que le ha tocado vivir. Rayela es una de esas excepciones que con gran capacidad para hacer puede enfrentar un concurso de gran complejidad como el Banco Central del Paraguay o la Ciudad Judicial de Buenos Aires, así como enseñar autoconstrucción Tucumán, capturar el espíritu de un lugar y su gente a través de sus croquis y luego compartirlo con sus amigos, como le gusta decir, o realizar una obra de arte con desechos en línea con el espíritu cartonero post-crisis de 2001. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se une el pensamiento con las manos? Seguramente esta charla tendrá como motor, como dice el título, el de enseñarnos algo más de la profesión desde el ángulo de cómo ayudar a ver el ejercicio profesional involucrándose con esta dimensión social. Gracias, Roberto, por participar en este ciclo y por animarnos a seguir pensando que la arquitectura requiere de este compromiso de ser un acto de fe poético en cada proyecto. Muchas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias. Bueno, y mi ayudante, sí. Esto es por la emoción de todo lo que se ha dicho. Sí, realmente muy emocionado por muchas cosas. Por estar aquí, primero por estar en este museo espléndido y tan hermoso, del cual yo fui jurado hace unos años y no imaginé nunca que estaría esta noche disfrutando de sus espacialidades y todas las virtudes que en aquel momento nos parecieron que lo hacían primer premio y que hoy al verlo me lo confirman realmente. Así que un orgullo para ustedes y un orgullo para los que lo hicieron y los que, como yo, puso su granito de arena también en esta construcción. Lo que leyeron recién de mi pensamiento en realidad se refiere estrictamente a mi labor más plástica y artística, digamos. O sea, no combina tanto con el rol del arquitecto, pero bueno, es parte de mí también. Y quería también en estas aclaraciones aclararles un poco los dibujos que traje. Me gusta siempre andar con mis dibujos a cuestas, es lo que más me gusta hacer, es expresarme en los dibujos, registrando y poniendo pensamientos. En este caso quería comentarles que he puesto como un pensamiento poético, que es imaginar que Buenos Aires, que ya está toda construida en cemento, de golpe el manto pampeano se trepara sobre los 10 pisos de los edificios de Buenos Aires y recuperáramos de nuevo una pampa verde con caballos, animales y la vista del Río de la Plata como se tenía en los comienzos. O sea, es una visión poética. Pero también este es como el primer mensaje de que está bueno ser poeta, que todos somos poetas, y está bueno que dejemos todos en algún momento dejar salir a respirar al poeta que tenemos adentro. Así que bueno, esta es la muestra que traje y que quería compartir con ustedes. Y vamos entonces a la charla de hoy, que la he pensado un poco siempre con lo que más me inquieta, que es lo que de alguna manera me ha pasado a mí. O sea, ustedes verán que ya soy una persona grande, y he recorrido un tramo de la vida, gran parte de ese tramo en pos de nuestra amada arquitectura, ¿no? Como la gran pasión, la gran ventana por la cual uno se asomaba al mundo, digamos, y todo lo veía y lo hacía en función de ese rol de arquitecto, lo cual tiene y ha tenido sus estupendos beneficios, pero también ha tenido como ciertos esquematismos, digamos, y también
el arquitecto argentino, yo creo que el arquitecto en general, es un personaje un tanto pagado de sí mismo, un tanto soberbio, un tanto que lo sabemos todo, un tanto que creemos que sabemos lo que le gusta a la gente, cómo se maneja, lo que debe hacer, lo que no debe hacer, ¿no? Entonces, todo ese lado es un poco el lado que a mí me hizo empezar a cuestionar cuán verdaderamente era yo útil a mi sociedad, ¿no? Entonces, he estado siempre como en la búsqueda de un sentido que me permita compartir lo que yo sé, pero brindando un servicio y como que haciendo el camino desde la postura del arquitecto que sabe todo, el profesional liberal que solo piensa en sí mismo y que desea tener su estudio y tener sus obras y todo es para salvarse él solo, hacia el camino de un profesional que busca ser útil, comprender al interlocutor que tiene delante, al cliente, a la sociedad y brindar los servicios desde ese punto de vista. Vamos a, entonces a pasar un poco cosas que me sucedieron a mí en la vida y que me fueron haciendo pensar, reflexionar sobre actitudes. La primera es para recordar que nosotros venimos de los conquistadores españoles, ¿verdad? Somos herederos de esos españoles que vinieron a las Américas en pos del oro y de la plata, y que eso era lo que les interesaba, ¿no? Digamos, de alguna manera podría decirse un poco avivados o un poco aprovechadores, digamos. O sea, vinieron a no reconocer lo que había aquí, sino como a imponerse. Adelante. Este es otro concepto que me interesa remarcar, que tiene que ver con que nuestra creatividad, lo que nosotros podemos hacer como arquitectos, es algo que tiene que salir auténticamente desde nuestro interior. O sea, nos informamos, vemos revistas, escuchamos conferencias, leemos, pero todo eso va a nuestra digestión interior y en el momento en que damos una respuesta o una devolución tiene que ser así, como lo que hace el lanzallamas que saca el fuego de su cuerpo interior. Adelante. Son como reflexiones que van haciendo a una actitud, como les decía antes, ¿no? Soy de Buenos Aires. Buenos Aires es una ciudad, capital de un país. Es una ciudad orgullosa, vanidosa, que se mira a sí misma en las orillas del Río de la Plata como la leyenda de Narciso y dice, soy la mejor del país, soy la más linda. Y un poco esa actitud la llevamos todos los porteños dentro, ¿no? Bueno, nuestros primeros edificios, formados entonces en la facultad por el movimiento moderno, los primeros pasos recorridos en las huellas de los maestros. Este es el Colegio Kennedy que nosotros hicimos, yo creo que a los 24 años, ¿no, René? Una cosa así, 24 años. Entonces, era como caminar en las huellas de los maestros, o sea, todas las recetas de Le Corbusier, toda la postura de esta escuela Kennedy realizada dentro también de un programa muy interesante que se llamaba el Módulo 67, pero aquí ya se veía toda la postura del arquitecto que quiere lucirse desesperadamente, quiere salir en la revista Suma, era la de aquel momento, no era todo lo que había en Buenos Aires, y entonces, a miedo de equivocarse, camina por las huellas de su maestro con casi religiosidad. Adelante. Como verán, muestro muy pocas imágenes, pero tiene todas los puntos, como la planta baja un poco libre, el sistema de parasoles, en fin. Igualmente ha quedado como un edificio noble, ¿no? Adelante. Pero yo quiero ir explicándoles lo que yo iba sintiendo, lo que mi estudio iba sintiendo, cómo íbamos avanzando y cuestionándonos en la medida de que nos lo permitíamos, ¿no? Que eso también es otra de las características, digamos. Muchas veces uno no quiere ver
y uno se encasilla en las seguridades, digamos, ¿no? Bueno, pasos más adelante, este fue un capítulo muy interesante de nuestra profesión y aquí empezamos a abrir mucho los ojos, porque este fue un proceso que no sé si los mayores sabrán, como sucede en los países latinoamericanos, el Ministerio de Salud Pública decide hacer un programa hospitalario en todo el país, todas las capitales, Chaco, Formosa, La Rioja, Entre Ríos, y entonces manda unos arquitectos a Europa que vayan a ver las últimas novedades. Siempre vamos a Europa a ver las últimas novedades y cómo se hace, cuál es la posta, ¿no? Cuál es la verdad. Estos arquitectos, con la típica postura de los arquitectos que somos nosotros, van allá y les muestran unos avances en la arquitectura hospitalaria, en criterios de flexibilidad, en criterios de transformación de una función, por ejemplo, zona de consultorios externos, que se pueda transformar rápidamente por una ampliación en habitaciones, pero todo como premisas tímidas experimentales. Estos vienen acá y lanzan todo un plan nacional bajo estas premisas de la flexibilidad, el cambio, el crecimiento. Todos tenían que crecer al 100%, un poco como sucedió con este museo. No puede ser que un edificio crezca al 100%, no existe ese pedido, digamos. Bueno, entonces se lanzan los planes nacionales y los proyectos que llegaban eran delirios, eran como Archigram, túneles por el aire, conductos, cosas que, panelerías, todo carísimo, ¿no? Nosotros hicimos varios de ellos, sacamos algunas menciones, y finalmente la provincia saca el Hospital de la Matanza. Ganamos el Hospital de la Matanza con valores sí. O sea, siempre uno es acertado y equivocado, no, nunca ni tan equivocado ni tan acertado. Los valores eran estructuras bajas, orgánicas, que crecen, sin ascensores, con muchos patios, como ven ustedes, todas las habitaciones con patios, pero lo habíamos resuelto también con una tecnología de panelerías y transformaciones y todo. El gobierno de la nación nos llama y nos dicen, esta locura no la podemos hacer. Si a costo de ustedes son capaces de volver a hacer la documentación a un estimando un costo de licitación de exactamente la mitad del que ustedes nos presentan, lo hacemos. Fíjense ustedes qué desafío, qué crecimiento para un joven arquitecto fantasioso tener que llegar a los pisos de granítico. O sea, toda la flexibilidad fue hacer grandes planchones de mosaico granítico y los tabiques colocados encima de ladrillo hueco, permitiendo algún día tirar paredes que nunca se tiran, porque las cosas tampoco, la arquitectura no es tan flexible. Bueno, así que esa fue una experiencia, adelante, una experiencia interesantísima para la postura y la actitud nuestra, ¿no? Dejando en claro que esto igual estaba bien manejado, pero yo voy a cómo uno va pensando. Porque, paralelamente al costo de nuestro Hospital de la Matanza, el país estaba en esta situación por todos lados, ¿no? O sea, uno empieza a ver, ¿no? Es esto que se ha escuchado tanto. Con este edificio, con esta escuela, se hacen 10 escuelas en La Rioja. Todos estos pensamientos que todos manejamos, ¿verdad? Adelante. Y ahí tenemos un paso para atrás. Ganamos el concurso del Banco Central del Paraguay, y nos volvemos a deslumbrar y a perder en los sueños de obra internacional, Asunción del Paraguay. Nos deslumbramos con las publicaciones, lo que va a salir en los diarios, en las revistas, y volvemos un poco a todas nuestras recetas del movimiento moderno que eran garantía de que daban un buen edificio. Bueno, este es un edificio, este está hecho, es impresionante, si van a Asunción alguna vez lo van a ver. Es así, un coloso, ese paralelepípedo tiene 100.000 metros cuadrados y abajo hay un teatro, esta caja es un teatro, una sala de teatral y aquella es una sala de ópera para 1.500 espectadores. Bueno, está hecho, pasa otra. Lo más lindo, bueno, aquí aplicamos todas las ideas de la planta libre, como ven ustedes los núcleos exteriores, en fin, todos los principios de
que la arquitectura que manejábamos en ese momento heredada un poco del movimiento moderno. Pero lo más interesante de todo esto fue nuestra estadía. Estuvimos con la familia, estuvimos con René y yo, teníamos 4 hijos en ese momento, chiquitos, y nos instalamos un año en Asunción del Paraguay. Adelante. Este es el banco, como ven, en obra todavía. Y lo interesante fue vivir en Asunción del Paraguay, porteño, paquete, del centro, con todos estos mambos en la cabeza que les he tratado de plantear, caer en Asunción del Paraguay, que hace, en el año 76, era bien Latinoamérica, ¿no? Entonces, para mí fue el momento de la valentía, de decir, esto es Latinoamérica, yo que soy de Europa o soy de Latinoamérica, y no me reí de ahí, porque todos los argentinos que estaban en Asunción vivían riéndose de los pobres paraguayos. Yo, por suerte, no nos reímos y valoramos toda la enseñanza que recibíamos de allí. Y ahí, entonces, en medio de la naturaleza y comprendiendo lo que eran nuestros pueblos, lo que es Asunción, digamos, es una clase pudiente, y pueblitos con gente extremadamente humilde, que es decorosa porque los ranchitos son hermosos, con flores, con unas gallinas, pero de ahí no salen, de ese ranchito no va a haber ni un científico, ni un ministro, ni un arquitecto, ¿no? Eso es verdaderamente duro, ¿no? Bueno, entonces yo ahí me sentí como florecer con todas mis ilusiones de joven, que tenían mucho que ver, como escucharon esas palabras, con la búsqueda de la justicia social y como de un equilibrio de la sociedad, de una comunicación más fluida y una transmisión de conceptos y de conocimientos. Entonces, retomé también ahí, siempre yo había dibujado, pintado, pero ahí fuimos tan felices en medio de la naturaleza y en esa serenidad, y quizá en el haber encontrado un principio de identidad propia, digamos, de haber aceptado, ¿no?, que uno es de América, y esto es América, no Buenos Aires, ¿no? Entonces, trabajé mucho con barro. Estas figuras, aparte era emocionante, estas figuras se cocinaban, son de barro, que llegábamos a 980 grados, creo, dentro de unas grandes macetas que hacía una señora, y ahí metía mi figura. Bueno, esto para decirles cómo... adelante. Todo esto va sumando a esta búsqueda de una actitud más valiente, más sincera, más de utilidad, menos de vanidad, menos de figuración, ¿no? Todo eso. Volvemos y ganamos el concurso del Teatro Provincial de Salta. Y esto fue una demostración de que el estudio estaba, un paso a la izquierda, uno a la derecha, pero en definitiva iba avanzando. Y el Teatro de Salta lo ganamos con un proyecto muy tranquilo, que la gente de Salta estaba muy contenta porque decían que era muy respetuoso. Y era respetuoso, fíjense, porque el predio que se nos asignaba era este de la derecha, frente a ese pequeño edificio que es el Museo de Ciencias Naturales de Salta. Edificio que a ojos porteños era la nada, era una insignificancia. De hecho, muchos de los participantes lo arrasaron, lo pasaron por encima. Nosotros lo respetamos y lo articulamos en este conjunto con el teatro de ópera y el teatro de prosa. Adelante. Y, el edificio también tomó no una arquitectura colonial, pero sí una arquitectura no con esa estridencia del movimiento moderno de poner los ascensores a